saludándoles nuevamente con este comentario. La vida es incertidumbre, de ahí el origen de la teoría del caos, que define lo imposible de predecir a largo plazo o a corto plazo un evento determinado. La medicina es la ciencia más artística y el arte más científico, es decir, no es ni una cosa ni es otra. La medicina, por definición, se practica en terrenos de la incertidumbre total. Buscando disminuir esa imprecisión de resultados, los médicos, como ustedes lo saben, nunca dejamos de estudiar y preparamos al paciente lo mejor posible antes de ingresar con él a quirófano. Pero en el perverso sistema de salud tan carente de recursos por el saqueo e impreparación de las más altas autoridades, el médico es el candidato más ingenuo para sacarle las monedas que lleva en los bolsillos bajo la cultura creciente de extorsión disfrazada de demanda médica. Por ello requiere seguro de responsabilidad profesional, ya que ningún médico puede asegurarse contra demandas por mal praxis. Si un cirujano es demandado los 15 mil pesos de sus honorarios, pueden convertirse en un juicio de 2 millones de pesos o más. Esto ha llevado al auge de abogados que también buscan subsistir, aprovechando las falacias y grandes deficiencias del sistema de salud mexicano. La sociedad parece ensañada con los encargados de velar por la salud. En definitiva, este ensañamiento médico es fundamentalmente perjudicial para el paciente, porque el médico capacitado, con experiencia, con reconocido prestigio, empezará a esquivar la enfermedad difícil, esa donde arriesga mucho y gana poco, porque los mejores, los más inteligentes, darán un paso al costado para no exponerse. Se necesita vocación y espíritu suicida para practicar la profesión médica, que tiene el índice más alto de divorcios, alcoholismo, muertes prematuras, suicidios reales, envejecimiento prematuro y menores ingresos económicos cuando los comparamos con otras profesiones, como los diputados.